¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Lo prometido es deuda. Aquí volvemos, y además ha sido en nada, en un nuevo episodio, episodio 6, aunque no lo parezca. Y aquí venimos ya volando con nuestro pteranodón con su silla. Esto nos va a dar mucho, muchísimo nos va a dar. Mirad qué imágenes más bonitas se pueden hacer aquí. Y allá vamos. Vamos a ver nuestra casa desde lo alto. ¿Cómo va? Ahí se ve ya la valla que está haciendo. Recordad que a la distancia tarda en cargar un poco. También es en función de cómo lo tengáis configurado. Consumirá más recursos gráficos cuanto antes cargue. Yo lo tengo ahora mismo, me parece, en alto, no en ultra. Puesto que tampoco mi tarjeta es una titán. Como las de algunos. Y no hablo de nosotros. Ninguno de nosotros tenemos una titán. Sí nos gustaría, pero no. Y bueno, aquí lo veis. Y si mal no recuerdo, mirad, aquí tenéis al Valvoy. Y esto va todo como tiene que ir. Acordarse de no tocar el agua con el pájaro, puesto que ya sabéis lo que pasa. Vale, he intentado coger a Valvoy y no me ha salido muy bien. Píllame ahora. Bueno, da igual, da igual. Aunque es que voy cargado, no te vas a poder No, mover. sí, porque no aguantará mucho peso. Ok. No. Vale. La E. Directamente. Vale, ok. Que no me acordaba. La barra espaciadora. La barra espaciadora, vale. Sí, sabía yo que no, si se hacía la en aire, podía pasar algo chungo. Se iba a dar una vuelta simplemente. Sí, lo que pasa es que Mira, para estaba que lo aquí. veas. La barra espaciadora Aterrizado, hace sí, que no me esto. acordaba. Hace esto y aterriza. Si estás volando y le das a la E, te desmontas en vuelo y va a pararse donde él quiera. Vale, y la tecla que no se tocaba era la U. La J. La La U J. es para. La U es para remediar lo que hagas con la J. Y la T para llamar al dino que estés mirando. Vale, ok, ya me lo recordaréis. Bueno, chicos, lo prometido es deuda. La valla ya la ha terminado prácticamente Valvoy. Se pega unos curros que no vea. Ya Y de está 15 acabada, ya está minutos. acabada. Se ven nadando varios megalodones por aquí. Es decir, cuando vayamos a cazar megalodones, lo tenemos fácil. Lo que lo tenemos difícil ahora es para meternos al agua. Y los pajaritos estos nos van a dar mucho ahora. Y Voy a dejar peso y me voy a por cristal. vale, ok. Toma Erectus, Ese toma va, las ese. narcóticas. Voy, siéntela. Te las he hecho. A ver si pillamos. Y 150 al otro. ¿Qué vamos, por el Raptor o ¡Oh! por...? Perfecto, tío. Hay 36 nada Los más, Raptors. lo que hay, ¿eh? Ya, esto está Vale, peligroso, los ¿eh? Raptors. Los Raptors le vamos a disparar desde el Pteranodón. ¿Te dará con las 36 que hay? Mira, hay uno Es de para los Raptors, tío. 120, Sí, escúchame. 150 y 55. Hostia, qué bueno. Hay tres Raptors. Escúchame, Eretus, tengo de las normales. ¿Las quieres que tienes ahí y te las haces narcóticas? Vale. Toma. Toma de las normales. Vamos a necesitar mucha carne, pero bueno, yo creo que conseguiremos carne. Vale, lo único que sepáis es que yo ya voy solo a pica, ¿eh? Ataco a pica, no llevo flechas nada. Vale, ven a buscarme, Balboy. Vale, Está también por ahí el carno todavía. Pillar tú. Yo voy a pillar el triqui y cuando me digáis me voy acercando, porque tampoco quiero nos vayan a matar al triqui. El eres tú desde lo alto lo duerme. Venga, píllalo. Eres tú, te dejo en el inventario el catalejo para que tú veas cuál es el 150, ¿vale? A Hay la caza, señores. un 55, un 150 y un 120. Y luego está todavía por ahí el Carno de nivel 15, vivo, y el Puminoscorpio de nivel 80. Hostia, muchos carnívoros, ¿eh? Sí, además están todos bastante juntidos. A ver si la vamos Vamos a a ver si curar. puedo Que cogerte. mucha gente hay, ¿eh? El primero que estaba por aquí era el Carno. A ver, avísame si me acerco o no me acerco, ¿eh? No sé dónde estás. Ah, vale. No, 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 no. Primero que El estaba era carno lo vamos a matar. por aquí el Carno. Pues el cano, El sí, carno lo matarlo. vamos a matar.
Estaba por aquí. Y habría que pillar. Voy a ahorrar esta mina, por si tengo que salir a correr. Es un carro nivel 15, tampoco te va a costar mucho con el trick, Vale, voy. Estaba aquí con la tortuga esta que tenemos enfrente, estaba pegándose. A lo mejor ha muerto y se la han comido los raptors. No. Vale, ¿arriba de la loma o por la playa? Por la playa. ¿Por dónde voy, no? ¿Me veis? Sí, un poquito más hacia el agua. Vale. Lo siguiente que tenemos es el raptor. Hay un raptor por el agua. Por aquí se escucha peleas. Vale, y párate. Escucho peleas, Párate. Ah, me está detrás, pegando, coño, me está pegando detrás. Me escucho peleas. Me cago en la madre. ¿Qué nivel es este? Compis. Espera, voy a mirarlo. Mírala a ver. Está sufriendo mucho, será 55. Nivel 55, claro. Vale, nos libramos del 55, ya está. Ya está, fuera. Y los compis fuera también. Ah, no, viene otro compi, espera. Vale. Joder, vamos, pues estaba ahí de camuflaje. ¿Has empezado a grabar? Sí. Ah, perdón. ¿Dónde está el carno? Estaba aquí. El carno, bueno, hay que matarlo. El carno, yo no me quiero. Eso, bueno, el carno, cuando sea el que pensáis tamear, que no sé cuál es y de qué nivel, no me acerco yo, ¿vale? Lo digo porque si no soy capaz de entrar en batalla con él y lo voy a matar sin querer. No, no. Mira, aquí de donde estuvimos tameando ayer, está la hoguera. ¿Qué? Mira, el pulminos está por aquí. Sí, ahí es donde le he dejado. Está el rato de enfrente, sí. Vale, me paro. ¿Ves? Ese está en el 120. Espérate que mire qué nivel es. Sí, encima anochece, tío, no se va a ver nada anochece. Es el de 150. Vale, el otro lo tienes a tu izquierda. ¿A mi izquierda? Izquierda. No, a él, ¿ves? Vale. Van los dos a por nosotros. Vale, yo me espero. Vale, se van a juntar los dos. Espera, tengo que matar uno a flechazos y, sí. Y el otro a. A ver, este cuál es. Este es el de 118. Este. Vale, este es el de 118. Que este lo tengo que matar con las flechas normales. ¿118? Sí. Entonces 118. Hay más. Había uno de 125 y otro de 150. Espérate, que se va. Ahora se lían con él. Acércate, que se ha ido. ¿Este es el que quiere matar? Sí, este es el que quiero matar. Este es 118, Pues entonces hay más, Raptor. Pues dale, caña. Vale, yo esto. Me puedo acercar para ver. No, porque es que le estoy, está el otro atrás. No sé por qué, pero le estoy dando. Le estoy dando a. No sé por qué, pero le estoy dando al Pteranodon, No, yo veo que le está dando al Raptor. No lo veo el Raptor ahora, tú. Ha ido para acá. Vale. Tenemos aquí detrás. Párate. Sí, para. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Están matando de 150, entonces, ¿qué estamos haciendo? 150, sí. Claro, entonces no hay que matarle. No, le estoy parando narcóticas, se ha ido. Se va. Ay. Se va. A ver, que no le veo. No, vale, que le veo. Pues está sangrando mucho para tener narcóticas. Tengo flechas clavadas por aquí, no sé si es... ¿Cómo está el torpor del Pteranodon? A ver si vas a dormir el Pteranodon. No. ¿Le ves o no le ves? Yo creo que sigo viendo dos raptors delante mía, ¿eh? Creo que son, no. Están yendo como en línea hacia el interior, no hacia la costa. Sí, van hacia adentro. Son diloposaurios. Vale, entonces puedo seguir adelante. Sí, te van a escupir, pero vamos, que yo creo que podrás con ellos. Acércate a la playa. Acércate más a la playa. Yo aquí no veo nada con la vegetación. A ver si viene para aquí. Viene. Tu derecha. ¿Viene? Derecha. Vale. Está enganchado en la derecha ya no. Voy. Ya lo veo. No le estáis dando al Pteranodon,
Al. No, es que no le estoy dando al. Que sí, que sí, que yo le veo flechas clavadas. Seguramente no lo hubiera jugado. Ha oído hacia atrás. No, que yo veo las flechas aquí. Vale, vamos a tener que dejarme la playa, tío. Lo voy a tener que inmovilizar con las bolas, tío. Voy a arreglar la vida, pero. Yo llevo bolas, pero es que no quiero acercar al triqui. Con el Pteranodon no me apaño. Con el águila es otra historia, pero con el Pteranodon. Venga, pues te dejo aquí. Vale. Si se pone una cosa chunga, me decís y entro con el triqui, ¿vale? Os estoy viendo, ¿eh? Vale. Tráelo para acá, si puedes. Va de la va para ti, va para ti, va para ti. No. Te estoy diciendo que va para ti. Es el 110. Te estoy diciendo que veía dos raptors, no me hacéis caso, tío. Había dos. No, pero yo lo que te estaba diciendo eran. Sí, yo sé, sí, los dilopos que tengo yo que tener por mi izquierda o lo que sea, pero eso no viene. Hay dos raptors, ¿eh? Te iba a matar. Eso te 110. Vale, caña de ahí. ¿Qué te pasa? Que desde arriba no endiñas, ¿no? No me apaño, tío, yo desde aquí. Bueno, pues mátale con el de 110. Sí, uno tienes que matar, ¿eh? Va el otro para allá, ¿eh? Va el otro para allá. Voy a echar un poco para atrás. Voy a echar un poco para atrás, porque... Vamos a traer este hacia el trique y que le matáis el... Hostia, no me jodas. Que me he bugueado aquí con un... Ah, no. Uf. Dale con el trique. ¿A quién le doy? A este que traemos aquí. Espera, que vienen los dos. Van los dos, a por ustedes. Pero, ¿eh? ¿Dónde ha salido esa ahora? Estoy diciendo que hay dos. Bueno, señores, estáis viendo cómo estamos intentando no matar, sino tamear. Pero se nos está complicando un poco la cosa. Nuestro nivel no es muy grande y. Tienes que matar a uno, desde ahí. Viene por mí, creo, Este es de 150. Y si viene, voy a darle, Vete para atrás, retrocede. Vete. Me voy corriendo, Vete, pero no de espaldas. Ya, me voy. No le puedo dar. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Sigue uno. Vale, uno le hago frente, Intenta ayudarme. ¿Cuál es el de 150? Pues le voy a atacar, O sea, se va. Vale, pues vete para allá. Déjame encima de esta roca. Sí, desde la roca le vas a dar bien. Yo sigo yendo para atrás. O la otra que es más alta. Esta que está desde la frente, que es más alta. Sí, desde la roca podrás dispararle bien las narcóticas. Vale, ¿dónde está? ¿Este cuál es? ¿Cuál es? ¿Este cuál es? A ver. Uf. Va a subir a la roca, ¿eh? Me sigo tengo alejando, mirar, ¿Este cuál es? Estoy donde la hoguera, donde tameamos ayer. Va a encontrar, ha encontrado. ¡Hostia! Me cago en la puta. Vienes para acá, ¿eh? Me lo traes. Joder. Voy a intentar correr ya, ¿eh? Que hay dos, el problema es que hay dos, tío. Bueno, vamos a matar a uno, tú con flechas normales y yo dándole... A ver, quédate con cuál es el de 150, ¿el oscuro o el claro? Esto ya... lo que estoy intentando averiguar, pero... El de 150... Este es el de 119. Este el que 110, está aquí, con nosotros. Aquí. Este está aquí. Vale, el de la cresta roja... La playa, pues... El de cresta roja es el de 150. Hay uno que viene para mí. Sí, sí, píllale, mátale. ¿Lo mato? Sí. No, ese es el de 150. El pero que no va me han dicho que el otro... Mira, me van a venir los dos, tío. Es el de 150. No os aclaráis, ya vienen los dos, tío. 150. Vale, ahora están. Espérate. A ver, Erectus, ¿cuál es el de 150? ¿El de la cresta roja o el de la cresta roja? Te lo estoy diciendo. Vale. El que va por la playa, el que va en el mar ahora es el de cresta roja. Vale. Vamos a llevarle entonces este. Tráeme ese para acá. Este lo llevamos para. Tráemelo. Llévanoslo por allá. Te van a matar las rayas. Sí, las rayas le están dando, Venga, voy a ir por este ya. Está saliendo del agua, Irse ya por el otro. Dale, disparando, tienes que darle un golpe, si no hacemos nada. Ya. Venga, irse por el otro ya. Que lo tenemos al lado. Se mete al agua. Está a punto de morir.
Está a punto de morir. No mates a aquel. No lo mato. ¿Lo has matado ya? No, 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 está en el agua. No, no. Ha huido al agua. 50 está a punto de hostia, morir. Va un... Está muy grave. Está un delfín con él. Van a caer los dos en el agua. El otro se va para adentro, ¿eh? El de 150 está muy mal ya. Y el otro se va para dentro del agua. No, 150 sale, sale, sale. Ahora duérmelo ya. Espera. Ya. Está herido, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Por aquí escucho compis. Vale, suéltame. Ah, no, es un dodo. Suéltame aquí, Balboy. Sí, suéltalo, suéltame. Yo creo. Se va, se va. Suéltame. Mira, hijo de puta, ha salido del agua. Lo tengo que matar, ¿eh? Sí, sí. Ya está muerto, ¿eh? Me bajo por su carne, que nos hará dale, falta para tamear, ¿no? Vale, lo tengo. Venga, ok, vale, pues bajo por su carne. Caña. Nos hará falta ahora para tamear. Pero creo que va a morir, ¿eh? Sí. Creo que va a morir, ¿eh? Oh, qué pena, qué tío, que no muera. Tienes que haber cogido el arco, que tiene menos daño. Sí, tengo un arco aquí, ¿eh? Sí, pero ya no, no da tiempo. Sí, vente para acá. Está vivo todavía, ¿no? ¿No está dormido? No, no. Ha muerto. ¿Ha muerto? Ha muerto. Sí. Y había recibido mucho daño de la manta. Uf. Sí, además eran tres mantas. Vale, necesitamos más narcóticas. Más flechas narcóticas, tú. ¿No lo bates? Bueno, eso es... Un diloco. Bueno. Vale. Es que para tamear ya de camino estamos, estoy cogiendo carne. Voy a ver si veo otro por aquí. De nivel... Bueno, pues no ha salido muy bien, pero en breve saldrá como tiene que salir, ¿verdad, Erectus? Un poco, aquí un poco fail, pero bueno. Bueno, venga, seguimos, seguimos grabando. Que se va peleando con bueno, todos. Pues Balboy ha encontrado otro Pteranodon. Uy, Pteranodon. Otro raptor. Y vamos a intentar ir por él y a ver si tenemos más suerte. Erectus me trae el material necesario para hacer la otra montura del Pteranodon. Yo voy a prenderla. Tengo que buscar las narcóticas, tú. Píllate todas las vallas negras. O échalas en el Pteranodon. Sí. No, voy a hacer narcóticos. Del tirón, ¿no? Vale, dámela para la montura. Lo tienes en el armario. Ah, bien, vale. Espera, ¿qué te pide? Espérate, porque no tengo ni engrama. Hoy. Tenemos el 36 de... Espera, espera. Llevo carne, pero la carne la vamos a dejar para alimentar al bicho. Vale, ¿qué me pide? En Grand Points. Estaba a partir del level 35, ¿no? Entonces estamos hablando de que... ¿Cómo se llama? Pteranodon será, ¿no? Madera, que... Sí, Pteranodon. Madera, creo que pedía... Piel, chitín, creo, ¿no? A ver si la veo. Estego, Paracer... La Virgen, Diplodocus, Manta, Pteranodon Saddle. Venga, va. Aprendida. Voy a decirte qué pide. Tables. Pide 230 de piel, 125 de fibra y 75 de ochitín o queratín. Toma. Venga, va, dame. ¿La fibra de por aquí, fibra? Sí, fibra había ahí. Yo, 8 de aquí. Enfrente de la muralla de pinchos. Vale, pero es que se me va yendo todo el rato. Balboy está trayéndolo hacia nosotros. No, no puedo traerle más. Estoy ya casi muriendo. ¿Puedo abrir la puerta? Me queda muy poca abrir vida. La puerta? Sí, no, estoy lejos, es que se ha vuelto a ir. Te quita poca vida, no... No, estoy con el Pteranodon a un tercio no vamos de vida. A poder hacer nada, Estoy con el Pteranodon a un tercio de vida. Queda... ¿El Pteranodon? Ah. Sí. Pero se va peleando vale, con todo. Con todo lo que ve. La puerta. ¿Dónde anda?
Ah, ya os veo. Está el triqui, pero se carga el triqui seguro, ¿eh? Me estoy ayudando yo un poco a matar a los... Para que no caigan, ¿no? Los bichos, sí. ¿Ataque botón derecho con el Pteranodon? Vale, lo veo. A ver si lo puedo... Dale, ya. Vale. ¿Lo entretengo? ¿Le doy un ataque para que venga por mí? No. Ah, lo saco las bolas ya, ¿no? Sí. ¿Cuánta vida tienes tú, eres tú? 300 y ahora no me acuerdo. Bolas lleva 4, para recogerte que... o algo. Tiene más bolas. Dale con el arco que te he dado, no. Eretus. Claro, es que vale, vamos. Vale. Pero dale con el arco. Que te lo vas a cargar otra vez. Espera, es que el arco le tengo que cambiar las flechas. Espérate. Pues coño. Vale, ya está. Voy. Joder, es que es un rebelde este, ¿eh? Vale, espera. Lánzale otra vez las bolas. Ahora me muero de sed. No deja de pelearse con... Pero sí, lo alcanzo. Espérate, ¿le doy un toque para que venga detrás mía? Dale un toque tú, sí, bueno, no le des, este momento que voy a ver delante de él. Me estoy muriendo de sed. ¿Toque botón derecho o botón izquierdo? No, ningún botón, si no le atacas. No le hagas nada. Atraérmelo para acá. Está aquí bugueado, corre. ¿Voy? No, déjalo, que estaba bugueado. No, es que se ha salido del bugueo. Es que va para donde quiera. Para allá. Hasta donde miramos. Así puedes corretearle por entre el árbol. Se ha bugueado, otra vez. A ver si aguanta ahí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, está bugueado. Vale. Que le pongo el árbol. No, déjalo, que está bugueado, no le ponga ni bolas ni nada. Dale caña. Pero arco, ¿eh? Sí. Vale, y con un par de segunditos entre flecha y flecha. Va a caer, ya cayó. Ya ha caído. Vale. ¿Las vallas las llevabas tú? ¿Las que pillemos? Le he puesto 100 narcóticos aquí. Vale. Dejo aquí en el Pteranodon para que lo cojáis cuando queráis la carne, ¿vale? No es Prime, pero es lo que hay. Lo pongo. Vale. Ahí tienes puesta ya, ¿eh? Ya tienes puesta ahí carne, ¿eres tú? ¿Sí? Sí. Bueno, no. Vale. Ahora falta más. En la nevera hay más. ¿Ahora falta más? La voy a meter. Directamente. Bueno, pero ¿hace falta más? ¿Voy por más carne? Sí, hace falta más. Sí, vale. Sí. Venga, voy. ¿Ya está comiendo? Sí, un segundo, ahora vuelvo, ¿eh? Ok. Bueno, pues ya se está tameando. Ya vamos a tener un Pteranodon para poder corretear un poco más seguro por estos lares. Nos vemos ahora mismo. Podías matar, pero ahora tú te han puesto demasiado escurridizo. Aquí estamos, que vamos a ver. Vienen para acá, para allá. Si pillamos carne para poderle dar de comer. No ve el megalodón que tenemos aquí al lado de casa, ¿eh? Una costa. Megalodón. Le he dado de comer a un megalodón. Comiéndose otro megalodón, ¿no? Le he dado de comer a un megalodón. Vale, vamos a buscar carne. ¿Bien? Sí, se te escucha bajito otra vez, pero sí. Espérate, me subo el volumen y ya está. Ya sabes que el juego entonces lo voy a tener que bajar porque si no, no voy a enterar de nada. Vale, a ver si este no me lo quita un megalodón. Toma, no, por favor. ¿La montura de Raptor a qué nivel es? Pues sinceramente no sé. Bajo, nivel bajo. Sí, ¿no? La montura de Raptor. Tiamia.
Raptor Delfín, Shader, yo parasaurio. la puedo desbloquear ya. Me la he Sí, aprendido, raptor, no te raptor, preocupes. sí. Está aquí, sí. Con los cuchillos. Mira, ahí Todo. en dodo me Hay parece. fever y good. Sí. El megalodón no, no veas. Se está poniendo pujos. Se está poniendo las botas por ahí. Tomar por culo el dodo. Algo de comida dará. ¿Dónde está el dodo? Bueno, pues ya lo he dado fuerte. Le he dado una corna al dodo y ya no lo veo. Lo he matado una corna y no lo veo. Y aquí viene un Con escupo, nada. un escupitajo. Voy a darle un escupitajo. Ah, no, es un compi. No, también me vale. Ay, que pronto se cansa este. Camina un asco. Vamos a Con darle. este actor podremos luego pensar en tamear un águila. Ah, bueno, el águila no tenemos nivel para la montura, ¿sí? Mira cómo huye el cobarde. Y esto que no tiene estamina ninguna, macho. Huye. Se va. Adiós. Mira, corre más Balboy que el Tricky. ¿Tenéis piel alguno por ahí encima? Piel la ha dejado allí en casa, ¿eh? ¿Para qué quieres piel ahora? Para hacer la montura del... Sí, fibra. La montura del raptor. A ver, Piel y fibra. esta tortuga de qué level es. A ver, yo te veo. ¿Me va a sacar el level o no me va a sacar el level? ¿Por qué no me saca el level? Quiero ver tu level. Parece que tú me des más caña de la cuenta. A ver, vienen tortugas a ayudar a esta. Veremos a ver dónde me he metido. Las putas tortugas se ayudan unas a otras, como ya sabéis. Y ahora me estoy enfrentando con dos tortugas a la vez. Balbo, quítame una de en medio. Te Ya te he llevo quitado una. detrás. No, ya te he quitado una. Ah, bien, vale, perfecto. Me falta un poquito de madera, ¿eh? Es de nivel 70 la que tengo yo. Vale, vete partiendo este, ¿voy yo por la otra o qué? Venga, vete partiendo la que yo he dejado ya. Vale. Mira cómo huye la tortuguita. Huye la cabrona. Pero yo que me he quedado sin estamina. Tarda en morir, Ah, sí, es fuerte, Además que no veo nada con los putos árboles, tío. ¿Verdad? ¿Que hay otra más? Sí, se vienen a ayudar. Se han traído dos para acá. Que ha venido de ahí. Además están enamoradas, ¿no? Las ves que están enamoradas. Sí. Por fin. Una menos. Venga, quitarle la carne. ¿Quién queda?
Está aquí. Voy. Vale, ya habrá carne. Ya está. Vale. Sí. Vale. Sí, es que yo tengo 200% ya de carne. Pues ahí tienes también, Valboy. O lo pillo yo. Ah. Pilla tú. De carne aquí para darte vender. Sí. Creo que no he cogido ninguna prime, pero Narcótico también le he puesto de super de sobra, tío. Voy a coger un poco para dar a Teranodon, que está herido. No, prime no me ha pillado. Pero bueno, nos da gratín y nos da carne. Además que tenía hambre, el programa. ¿Este árbol gordo es el que dices tú que se le saca la savia? No. Son más gordos, no, creo. Son los grandotos más gordos. Que son los que nos pueden talar. Que son los que sirven para hacer casas en los árboles. No se va a tamear en un momento, Ya ¿sí? La vida y todo, madre mía. A ver cómo va, tercio, vamos a verlo. Por un tercio. Por un tercio ya. Que no lo veía y no le cojo el sitio. Y sí, va por más de un tercio. A ver, yo en el tricky voy a soltar toda la carne. Aquí en el trike voy a soltar toda la carne. En el tricky tienes 9 paredes de piedra. Para luego poner la casa. Vale, si necesitas más carne y necesito piel. Necesito fibra. Fibra, te pillo fibra. Fibra necesito. Pero fibra no la pilla el tricky, ¿no? Necesito para hacer la montura. No, el tricky no farmea fibra. Vale, voy a abrirle hueco que está. A mano hay que farmearla. Vale. Voy. A mano, si os queréis acercar a casa con un teranodón. Ya es de que hay en casa. Que sin necesitar mucha. Digamos que según estoy hablando contigo ya tengo 50. Vale. Para el rato necesito 65. Vale, con lo que yo tengo. Ya está. Ya he cogido, ya llevo más de 65. Bueno, chicos, lo hemos logrado. Vamos a dejarlo este episodio aquí, con el permiso de mis compañeros. La verdad es que no nos podemos quejar. En este episodio hemos obtenido las monturas necesarias. Ya tenemos los dos teranodones volando. Tenemos un raptor tameándose. Y el triqui, que cada vez va cogiendo además más nivel, y está ayudando bastante tanto al farmeo como en batalla. Espero que os esté gustando. Valboy, Erectus, ¿algo que añadir? Poco más. A ver qué tal funciona. Poco más. Que sigáis con nosotros, que hay más capítulos, que estamos divirtiéndonos y espero que vosotros estéis disfrutando con nosotros. Sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.